Hi everyone, good evening, good evening. Hello. Hi. Hi, hi everyone. Thank you so much for joining. Las disculpas del caso, pero estaba con otro grupo y el sistema tardó un poquito en linkearme. But Sorry. thank you so much. Thank Sorry. you for being here. I'm super happy to have you today. And welcome to beginner number one. How do you feel? How are you? I feel so excited. Excited. Okay, nice. So excited, nervous. ¿Hay alguien que está como nervioso? Are you nervous? Yes. Yeah, excited, nervous. I see some of your faces like, no sé qué estoy haciendo. Come on. Okay, so welcome to this class. Gracias por unirse. Thank you so much for joining, por ya estar ahí, waiting for me. And I'm sorry for the delay. My apologies for that. Les comparto mi pantalla, solo me confirman si la logran ver. Okay, so. Okay, so let me know. ¿Pueden ver mi pantalla? Can you see my screen? Sí. Okay, Yes. nice. Thank you. So, well, first, inglés corporativo en Insofort les da la más atenta bienvenida, right, a este nuevo nueva modalidad que vamos a emprender together, que es educación online, right, especialmente de inglés. Así que gracias por haber tenido, la disposición de unirse en este horario, tomarlo en esta modalidad que ya por sí es un reto, pero los veo excited to be here y como alguien dijo, excited, nervous, so definitivamente es parte de los nuevos proyectos que emprendemos y qué bueno que lo decidieron hacer antes que finalizara el 2020, right? So thank you so much, it's a pleasure. My name is Julia Sarceño y voy a ser su facilitadora durante este módulo. Nuestro horario va de 9 a 10. El día de ahora les voy a robar 2 minutitos, que fueron los que el programa empezó a grabar tarde. Nuestra sesión va de lunes a viernes. La sesión la comenzamos ahora, así que por las próximas 3 semanas vamos a grabar, vamos a tener clases hasta los días viernes, right? Solamente es una hora, pero es una hora como cabalita. Así que gracias, for being here. Gracias porque veo que la mayoría tiene la cámara activada también. Thank you so much for that. Es bien importante porque no me siento que estoy hablando a una pantalla negra, So I see your faces, veo cómo lucen, And that's very important. So, el contacto visual que podamos tener. Because es bien importante también para aprender un segundo idioma, right? Les comparto one of the things that I have for you. Y es como acaban de tomar el paso número uno. That is making my dream come true. En su caso, making your dream come true. Creo que para la mayoría es hablar inglés fluidamente, sin miedo, okay. Entender probablemente películas, entender a otras personas, hablar, leerlo, etc. So, whatever it is, están acá por una razón bien importante y creo que compartimos eso los, everybody who's here, we share that important thing. Tenemos 23 personas con el mismo objetivo, right? Así que it's gonna be super good. Now, les quiero compartir mi agenda for today. We got like the warm up and introduction, get to know you, general guidelines. So vamos a ver como algunas generalidades de Insofort y de las cosas que Insofort nos solicita. Get to know the platform. Vamos a ver la plataforma, cómo funciona, qué pueden encontrar y también un poquito de Zoom. Creo que Zoom no es nuevo para ustedes, bueno, para nadie, right? Especialmente por los cambios de la pandemia. Hemos tenido que migrar a Meet, Teams, Zoom. So, pero si es la primera vez que lo usan, vamos a ver como cositas así bien generales de qué podemos utilizar. Then we have get started. So, desde el día uno vamos a empezar a hablar inglés. We are going to start talking today. Recordarnos un poquito de cómo suena, vocabulary y la interacción. That is important. And then we have
probablemente like questions, answers, and a wrap up. Okay. So, si alguien tiene dificultades técnicas para ingresar con el audio, si no escucha bien, con la cámara, nos puede escribir en el grupo de WhatsApp. Los compañeros encargados de soporte técnico están súper pendientes de ustedes y les pueden guiar como, que, pues, ¿qué se puede hacer, right? Para solucionar alguna situación. So, no sientan, you know, miedo a escribir, okay? Siéntanse con toda la libertad de hacerlo, please. Because, ellos nos están dando soporte in that regard. Quiero comenzar hablando un poquito de qué es inglés para el trabajo, de qué se trata este programa, algunas de las de los lineamientos que se nos solicitan para que todos estemos como 100% conscientes, right, de qué se trata el programa. Y luego, pues, me gustaría escuchar también cuáles son sus objetivos, las metas, sus expectativas de este programa. Okay. So, primero, quiero comenzar con la parte de attendance. La asistencia para este programa es de 100%. Significa que nosotros como inglés corporativo no tenemos permisos o la autorización para dar permiso. You know, les agradecería enormemente que siempre a las 9 de la noche nos conectemos, si es posible minutitos antes, you know, nos conectemos para que al final su attendance, su asistencia sea del 100%, right? Yo sé que a veces tenemos eventualidades y cuestiones, but sí les agradezco enormemente nos ayuden con la attendance porque es como un lineamiento, you know, so la asistencia debe ser 100%, every single day. Great. Si hay una nota para pasar, la cual sería de 8.0, right? Lo cual es el 80% de la plataforma. So, si usted obtiene al finalizar un 8 o un 80%, ya pasó, ¿ok? So, ya pasó al siguiente módulo, and that's super good. La plataforma tiene ejercicios, tiene foros, right? Tiene actividades. So, vamos a completar esos para llegar al 80%. Entonces, la interacción que podamos tener en el foro es fundamental. Here, todos los días al finalizar de la clase, tenemos como una tarea. Tenemos un ejercicio que vamos a completar. Y les pediría lo hagamos exactamente al finalizar la clase. Nos quedemos 5 minutitos más, o antes de la clase puede ser 5 minutitos más. Entremos, hagamos el ejercicio, porque no sé si les pasa, pero a mí se me olvida que tengo tarea a veces. So, ya no la hago, you know, o si me pasé más de una semana, pues ya no me voy a acordar de qué se trató lo que vi la semana anterior. So, la tarea siempre hagámosla, por favor, ya sea 5 minutitos después, 5 minutitos antes o adelante, right? Si tienen tiempo y dicen, ah, hoy tengo media hora, voy a dedicarle el inglés, usted perfectamente puede ingresar, completar los ejercicios o buscar material adicional. Por eso no hay ningún problema. Pero sí es importante que completemos 80% para que usted pueda aprobar este módulo, al igual que la asistencia del 100%. Ok, estos son como puntitos así bien específicos. La asistencia la voy a pasar como en la vieja escuela. iniciando la clase, voy a pasar por nombre y les voy a pedir que su cámara siempre esté activada. Los 60 minutos de clase, nuestra cámara debe estar activada y cuando lea su nombre, usted me dice present para que nos quede registro que usted está ahí, right? Y que es su voz, es su rostro y que usted nos está diciendo present. Al finalizar de la sesión, nuevamente voy a pasar como listita por si alguien se me quedó en el primer control de asistencia que pasamos. So, es decir, todas las clases nosotros tenemos como 60 minutos que cumplir desde el inicio hasta la finalización. Cuando me refiero a esta attendance, no solamente es como voy a ingresar 15 minutos y luego salgo, porque no, en nuestro programa cuenta con una asistencia cronometrada, you know? Significa que durante cada sesión usted debe cumplir con un margen de 60 minutos por sesión, right? So, 60 todos los días.
No solamente like, voy a entrar para que ya haya registro, voy a decir mi nombre y me voy. Lastimosamente en el programa nos importa, bueno, no lastimosamente, sino en el programa nos importa que usted aprenda, que usted desarrolle las habilidades, por lo cual sí les pido enormemente que estemos los 60 minutos dentro de la sesión. No sé si tienen preguntas hasta este momento. Yo sé que aquí se puede hablar un poquito ahora. Dígame. ¿Qué sucede si nos falla la conexión? That's a very good question. Sí les pido que cuestiones de ese tipo las reporten en el grupo para que nuestro personal de soporte les puedan ayudar, ¿verdad? Ya sea reportándolo o que ellos puedan ver como like, how can I explain this? Como otras formas, you know, de medición, de compensar o... To be honest, el programa está de esta manera. Para que nosotros nos podamos conectar, ya sea de una computadora con datos, ya sea de la, del teléfono, perdón, con datos, de la computadora, de una tablet. Y por eso sumes bastante. La consulta va porque usted mencionaba de que tiene que ser 60 minutos, ¿verdad? Uh-huh. Cronometrado. Sí. Entonces, si pues me falla la conexión del internet, podría ingresar con mis datos, pero en ese proceso se perdería el tiempo de los 60 minutos. Sí, por supuesto. Tal vez en ese, sí, le no comprendo hay problema. Perfectamente. Hay un margen, you know, hay un margen. No tengo el dato en ese momento, pero es como un margen mínimo por error. Uh-huh. Por cuestiones de ese tipo, like... Por ejemplo, que el sistema me sacó y yo vuelvo a entrar. Pero en nuestro reporte vemos, por ejemplo, cuando usted entra, cuando usted sale. Entonces, por eso sí les pedimos la ayuda que nos conectemos. Si, por ejemplo, se me va la luz, que busquemos una forma alterna de podernos conectar. Ya sea con datos o a veces en nuestra casa hay varias personas con internet y nos pueden compartir datos, right? Entonces, podamos buscar métodos alternos. No sé si respondo su pregunta. Está bien. Ok, thank Muy you. Muy amable. You're welcome. So, no sé si alguien más tiene otra duda. Sí, buenas noches. Hello. Sí, hello. Sí, está escuchando su metodología porque hay ocasiones que el facilitador no le gusta... que tengamos la cámara encendida, no sé si es una distracción que podemos tener en el momento del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, no sé si va a ser obligación que estemos conectados, no puede haber interferencia durante el proceso, no sé ahí cómo va a estar durante estas sesiones que vamos a tener con usted, ¿verdad? Y la otra es las metodologías que cabe comenzar explicarnos. Dentro de las tareas, todas las tareas van a ser en plataforma antes de iniciar las sesiones en clase. Gracias por su pregunta y de hecho bastantes, you know, importantes para este programa. Con respecto a la cámara, sí, es requerimiento de InstaFort que las cámaras estén encendidas. Okay. Entonces sí, yo sé que a veces uno se pierde, you know, pero es bien importante porque en inglés se trata de interacción. Entonces, es diferente que yo hable y, por ejemplo, vea a Edwin y veo qué cara me pone de qué está pasando, you know, la reacción que pueda tener. Everything is important. Hablar con una cámara en blanco, you know, una cámara en negro, in that case, que no sé si me escucha, no sé si está ahí. Entonces, sí, es requerimiento de InstaFort que la cámara esté encendida. Con respecto a la tarea, las tareas sí se manejan dentro de la plataforma. De hecho, las tareas ya están ahí posteadas. Usted puede entrar, puede revisar hasta la sesión número 5 y ya están hechas. Si usted en algún momento quiere avanzar con sus tareas, no hay ningún problema. No le vamos a decir que no lo haga, que se espere. Claro, lo recomendado es ir sesión y luego tarea, porque ya vemos el tema, ya lo revisamos y ya podemos hacer el ejercicio, porque el programa le cuenta si está correcto y le va dando como ponderación por correctos. Correcto. Tal vez ahí sí nos podría dar una asesoría, por lo menos cómo se va a manejar esas tareas en la plataforma para que después ya nosotros ya vamos a saber
el cual va a ser la, su metodología que nos va a enseñar para poderlas aplicar en la plataforma de esas actividades. Ya les, de hecho, sí, gracias. Ya les voy a mostrar cómo se ve la plataforma, cuáles son las, aquellas actividades que le van sumando al porcentaje del 80. Ya están todas las actividades, así que ya no vamos a agregar, no vamos a quitar. Ya están todas hechas para que ustedes, si hay algún tema que ya se lo sabe, que ya lo estudió antes y quiere comenzar a trabajarlo, no hay ningún problema. Usted puede avanzar. That's totally fine. Algo, de hecho, si usted dice, yo quiero esta semana, mañana, terminar los de la semana 1, feel free, siéntanse en toda libertad de hacerlo. No hay ningún problema. Okay, so in the meantime, si tienen preguntas, pueden ir anotándolas y luego las revisamos, right? So, eso es con respecto a las generalidades. Entonces, voy a la parte de la asistencia. Voy a dejar de compartir mi pantalla un minutito. Normalmente la asistencia la vamos a pasar al inicio de la sesión. But today, estos son puntos bien importantes que quería tocar antes de irme a la asistencia, antes de poder practicar, antes de escucharlos, right? Que también es bien importante. So, ¿me ayudan con sus cámaras, por favor? Bueno, de hecho, ya veo a la mayoría. So, help me with your cameras. Voy a leer sus nombres y me ayudan con un present, please. Cuando diga su nombre, me ayudan solamente diciendo present. El primer botoncito que les aparece abajo es del audio o del micrófono. Solo pueden activar y lo pueden desactivar nuevamente. A veces lo activamos y se queda abierto, you know, y escuchamos toda la conversación de la novela, etcétera, que pueden estar teniendo ahí atrás. Así que por favor, lo desactivan otra vez. Ahorita creo cerramos el micrófono. Sí, solo lo activan para decir present y luego lo desactivan otra vez. Ok. So that would be it. Okay, so session number one. So let me see. La primera persona que tengo es Astrid Lizeth Díaz López. Present. Thank you, yes. Comenzamos con pie derecho, nice. Carolina Lizeth Velázquez. Present. Thank you. Daniela Alejandra Durán. Present. Thank you. Dinora Estela Vázquez. Creo que no está. Diomesis Tito Montano. Present. Thank you. Edwin de Jesús Aguilar. Present. Thank you. Emily Yamilet Ayala. Present. Thank you. Permítanme un segundo que Flor acaba de escribir. Flor. Ah, ¿dónde está Flor? Ok. Denme un segundito solamente. Ok, thank you. Emma Tatiana López. Present. Thank you. Guadalupe Herrera Herrera. Ítalo Vladimir Mejía. Present. Thank you. Jennifer Saraí Mangandi. Present. Mangandi, right? Jerry Alejandro. Present. ¿Cómo pronuncia su nombre? ¿Jerry o Harry? Jerry. Ok, thank you. José Eliseo Escamilla. José Ramón Cornejo. Present. Thank you. Karen Lorena Avilés. Present. Thank you. Carla María Ceciliano. Present. Thank you. Cristia Abigail Vivas. Lorena Stephanie Grijalva. Media de la Flor. Thank you. Media de la Flor. Creo que ella no me escucha. Miranda, sí, es ella. Miriam Esmeralda Portillo.
Ofelia Orellana. Present. Thank you. O Kelly de Jesús. Rafael Armando. Present. Rafael. No. Present. Thank you. Roxana Maribel. Present. Thank you. Silvia Rocío. Present. Thank you. Susy Stephanie Galdames. Tania Karina Moreno. Present. Thank you. And Walter Giovanni Rodriguez. Present. Okay, thank you very much. Okay, so that was just it. Let me close this. Okay, so vamos a ir, les voy a... Falto yo. Carlos Martínez. Carlos, ¿cuál es su nombre completo? Carlos Felipe Martínez Velasco. Deme un segundo. Carlos Felipe Martínez Velasco. Martínez Velasco. ¿De qué empresa viene? La Universidad Tecnológica. Vaya, deme unos minutitos. Mencioné todos los demás. ¿Me faltó alguien? So, I believe now. Les voy a pedir su enorme colaboración con lo siguiente. Al igual que la asistencia, va de la mano el hecho de ingresar con el nombre completo. Veo a unos que me ingresaron con el nombre completo, como Daniela Alejandra Durán Portillo. Gracias, de hecho, de eso se trata. El nombre completo nos hace más fácil el identificar, you know, quiénes son, y los registros nos aparece completo. Sin embargo, veo que algunos me ingresaron quizás con el nombre de la empresa, con el nombre del teléfono o con el primer nombre, primer apellido. Les agradezco enorme, me ayuden a cambiarlo. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Si usted está en la computadora, usted le da clic en, o usted pone su mouse sobre su foto, right, sobre su pantalla, le van a aparecer tres puntitos en la parte derecha superior. Y la opción número 4 dice renombrar. Le damos clic en renombrar y si le aparece como un nombre, un apellido, please cámbienmelo al nombre completo. Como aparece el DUI, si aparece D, entonces le ponemos D. Si aparecen tres nombres, please. So, hacemos el cambio completo. Si no logran verlo dentro de la pantallita, podemos también hacerlo en participantes. Le dan clic en participantes y cuando ponen el mouse sobre su nombre, les va a dar la opción que dice más. Le damos clic en más y la primera opción dice renombrar. So, gracias Edwin, ya vi que me lo cambió. Thank you. Ya, yeah, so le damos clic en renombrar y escribimos nuestro nombre completo. You know? So, gracias Carla. Yes, excelente. Exactly. So, hagamos el cambio, please, que nos aparezca. Yes, yes, ya me aparecen varios nombres completos. Thank you so much. Me indica alguien si no encuentra la opción, si necesita ayuda para, you know, yes, la mayoría me parece complete, complete. Yes, Carlos, ya me parece completo. Excellent. I see your full name now. Okay, present. Okay, yeah. ya voy a consultar. Por alguna razón, no me han actualizado el dato. But I'm gonna check on that. Jennifer, me aparece todavía solo dos nombres.
Dinora Vázquez, también me aparecen solo dos, no, un nombre y un apellido. Si me ayuda, porfa. Astrid Lisset, sí, está completo. Ok, gracias, gracias chicos. Yes, excelente. Excelente. So please, cuando entremos, entremos así, you know, entremos de una sola vez con nuestro nombre completo. Lo podemos dejar como favorito en la computadora para ya no hacer cambios, right? Y solo le dan clic, entran, no sé, ya no ingresan nada, pretty much. So that would be very good. Y más fácil para la parte de ingreso. So, let me go ahead y voy a compartirles solo dos cositas más antes que ya vayamos al corazón de la clase, que es practicar inglés. So, lo siguiente que les quiero mostrar es la parte de cómo vamos a utilizar Zoom. Here, a ustedes les va a aparecer acá, marcadito el de micrófono, porque está apagado, right? Si necesita activarlo, solo le da clic y ya eso es todo. Esto no les tiene que aparecer así, porque vamos a tener la cámara activada. Here, porque la cámara estaba desactivada. No vamos a utilizar mucho lo de seguridad. En participantes, usted puede encontrar la opción de ver quiénes están conectados, you know, o hacer algún cambio, como el cambio de nombre. Votaciones, no vamos a utilizar esto, ni tampoco compartir pantalla, pero sí vamos a utilizar bastante el chat. Le damos clic en chat y usted puede escribir y todos vamos a verlo, especialmente porque somos bastantes. Si tiene una duda, si tiene un ejercicio o un ejemplo que quiera compartir, solo puede escribir en el chat y todos lo podemos ver. Igual en el chat hay una opción que donde usted puede seleccionar si le escribe a una persona específica. No sé si ya la vieron, si no pueden revisarla ahorita. Yo aparezco como inglés corporativo, entonces me pueden escribir a inglés corporativo y el chat solamente lo puedo ver yo, no lo puede ver ningún otro compañero, right? Entonces podemos usar también la opción de chat. Reacciones. Por la situación, no podemos tener aplausos, but vamos a usar mucho los emojis, las reacciones. So, si ustedes le dan clic en acá, ustedes pueden seleccionar uno de tantos emojis, corazones, deditos, likes, etc. And I like it porque motiva, you know. Entonces, esos van a ser nuestros aplausos. So, emojis. You can use a lot of emojis there. En más, ustedes van a encontrar más opciones como los cambios, pero, y hay una que está en participantes que es levantar la mano. No sé si ya la vieron, you know, si están familiarizados con eso, si no, denle clic en participantes y ponga su nombre y dice levantar la mano, porque creo que ha cambiado también la configuración. So, levanta la mano y yo puedo ver como quién quiere participar, quién tiene una pregunta. Después de levantar la mano, me bajan la mano, please. Porque si no va a quedar arriba en I don't know exactly if you still have questions. So, también son parte de las opciones que vamos a utilizar con Zoom. ¿Alguna pregunta con Zoom? ¿O estamos bien? Are we okay? Creo que no es nuevo, right? This is not like too new. So, si hay alguna pregunta. Hola, hello. Una pregunta. Este, yo siempre soy del teléfono. Pero para ingresar a la plataforma nunca encuentro dónde están las tareas o dónde dejan los ejercicios. No sé si nos podría dar un poco con eso. Yeah, of course. Solo que fíjese que hay una aplicación de hecho para la plataforma. No sé si ya descargó la aplicación. Lo de la cámara, o sea, solo Zoom. Pero no me aparece nada más que la cámara. Uh-huh. Hay una aplicación para la plataforma como tal. O permítame, lo de las tareas se refiere a la plataforma, ¿verdad? No a Zoom. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Sí. Tendría que ingresar a mi teléfono. Si gusta el día de mañana, yo le voy a tomar como un par de capturas a mi teléfono para guiarlos cómo pueden encontrar las opciones. Uh-huh. Ah, para bueno, que vean lo que yo veo. Uh-huh. Ok, les comparto ahora la plataforma en sí. Si ya revisaron la plataforma, sabemos que entramos con un correo y entramos con la contraseña, que ya todos tienen la misma contraseña, right? No, es algo genérico. Ustedes en curso van a ver algo como esto, 5 sesiones, ¿ya? Dice finalización dentro de un mes, 26 de diciembre, pero no le pongan atención a esto porque la fecha es una fecha tentativa por cuestiones de procesos. But pretty much terminamos como en 3 semanas, kind of.
Ya tenemos la fecha específica. I'm going to share that. Now, ¿qué es lo que voy a ver acá? Cuando yo le doy clic en sesión 1, me aparece esto. It's nice to meet you, que es la unidad. Le doy clic y acá me va a desplegar todas las actividades y me va a aparecer como un símbolo rojo, perdón, un símbolo verde en las actividades que yo ya completé. No todos son ejercicios. Les muestro. El primero dice Lesson Objective, Pretty Much solamente es el objetivo. ¿Cómo son? Estas van por sesiones. Significa que la 1.0 es lo que vamos a ver ahora. Will be able to greet and introduce themselves. Ahora nos vamos a presentar en inglés en un par de segundos. Luego sigo. My name is Jennifer Miller. Este video lo vamos a ver here in classes, okay? And tienen como el video y en esa parte de acá, si se fijan, tienen la discusión. Dice discussion. Este es un foro. Les voy a pedir que acá escribamos como cuáles son, what are your answers to this forum, right? So, ya les voy a compartir. This one says, hi, my name is Ruben Santos, what's your name? Y la segunda persona, por ejemplo, dice, hi, my name is Brittany A. Acá ya les voy a compartir. In a couple of seconds, ¿cuál es el foro para que ustedes me opinen o me escriban or something? Now, la tercera acaba como lesson objective, que es la siguiente, la 1.2. ¿Ya? Tienen siempre un video y al final del video siempre hay un foro. So, ya les voy a comentar acá para que ustedes empiecen a practicar, you know. Y su tarea diaria, pretty much, es ese foro. Esta de acá, esta ya es evaluada. La 1.4 dice knowledge check. Todas las que digan knowledge check, esas son evaluadas. So, y acá le aparece, dice calificable. So, significa que la respuesta que usted ponga acá va a ser contada para la nota final, que es de 80%. Dice, use the possessive my, your, his, her to complete the blanks. Entonces, después que hayamos visto esta clase, usted escribe la respuesta y al finalizar le da clic en enviar para que el sistema le capture la nota, right? Y esto va a sumar a su nota final. So, si se fijan, la plataforma ya está completa, de tal manera que ustedes acá puedan ir completando esto sin restricción de tiempo. Entre más rápido lo completa, muchísimo mejor. No hay ningún problema con esto. Revisamos otro, miren, vamos a knowledge check, que es la 1.7. So, vamos a knowledge check y acá les aparece otra vez calificable. Significa que esta aporta puntos para la nota final. And so forth, you know, 1.8, 1.9, 1.10, etc. Tendremos que completar la sesión completa, la sesión número 1 en la primera semana. So, I would recommend you, empecemos, you know, tomémonos unos 5 minutitos, no son largas, y nos podemos tomar unos 5 minutitos para completar todas las que podamos, as many as we can. Esa es sesión número 1 para la semana 1, then sesión número 2 para la semana, you know, la 2 y la 3, por ejemplo, son cortas. Ustedes pueden completarlas sin restricción de tiempo, as I said. Entre más rápido la complete, mejor. Now, les quiero mostrar algo. Déjenme ver si puedo. Mi configuración es un poquito diferente, pero en progreso a usted le tendría que aparecer esto. Usted va a ver algo así. Tarea 1, tarea 2, 3, 4, 5 y promedio. Al finalizar, después de la sesión 2, hay un midterm. Hay un como examen evaluado y al finalizar hay un final exam, que son los que suman más. Pero acá usted le va a ir subiendo, por ejemplo, 100%, 80%, y necesita llegar al menos en este pedacito entre 80 y 100 para que haya aprobado su módulo. Acá le sale también un conglomerado de cuáles son las tareas que completó y cuántos puntos obtuvo. El sistema es hasta el momento bastante flexible, así que les permite hacer una actividad 2, 3 veces hasta, you know,
que ustedes comprendan qué es lo que está pasando con ese ejercicio. No sé si tienen preguntas con, you know, this part. Any question? Sí, como usted dice, tiene ya ponderaciones de acuerdo al número de actividades, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si al final sacó 7, un ejemplo, o 7.80? Sí, 7.8 no sería... El módulo va a volver, no sé, ahí... ¿cómo? Lo que sucede es lo siguiente, INSAFORP les ha proporcionado una beca, que usted la tiene hasta que termine el programa en sí. Significa que durante este periodo usted no tiene que pagar por módulo, al contrario, su empresa, ¿verdad? Es la que responde, digamos, de esa manera por usted. Si usted no pasa un módulo, automáticamente se pierde la beca y nadie más la puede tomar. Es como un espacio reservado, digamos. INSAFORP proporciona, por ejemplo, 100 becas. Una de esas becas las tiene usted. Y si no pasó o si perdió, por ejemplo, la asistencia no llega al requerido por ellos, automáticamente esa beca se pierde y nadie más la puede tomar. Esa es la manera como se está manejando. Y por eso es que les solicitamos como esas cositas, ¿verdad? Lo de la asistencia, lo de la puntualidad por los minutos que se graba y por el 80% como mínimo dentro de la plataforma. Gracias. Mm-hmm. You're welcome. Así que es como una beca de una sola vez. That's the point. Así lo maneja INSAFORP. Mm-hmm. No sé si alguien más. Con la plataforma, no sé si la vieron, es bastante friendly. Ya está hecho, así que ustedes pueden avanzar. Les pediría al menos hasta el día de mañana que completemos la 1.8, right? Si usted puede completar la sesión 1, that's fine. Super, super good. Chicos, me indican si no me escuchan en algún momento porque empezó a llover súper fuerte. Así que si no me escuchan, tell me, ¿ok? Because I don't know what's going on. Ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Daniela, yo creo que veo la mano por ahí. Sí, es que todavía no nos han enviado el usuario, no sé si solo a mí no me lo han enviado. Si no me equivoco, les comentaron que es su correo y la contraseña es 12345. Intente ingresando. Sí, pero es que no me lo agarra. Daniela Alejandra, ¿cuál es su apellido, Daniela? Durán Portillo. Bye. Si gusta, escríbame en el WhatsApp. Escribe en el WhatsApp del grupo. Okay. Uh-huh. Para comentarle a los compañeros si le pueden ayudar. ¿Alguien más tuvo la misma dificultad? No, por ejemplo, yo había tenido la misma dificultad, pero lo que hace es entrar, poner la contraseña y el botón azulito, y eso le da como, le manda una confirmación al correo, entonces tendría que revisar el correo, activarlo, y después volver a ingresar el correo, y ya, listo. Thank you. Ok, probemos haciendo eso, Daniela, y si no, vamos a escalarlo. Igual, a mí me pasa, por ejemplo, que el correo no me llega en la bandeja principal, sino que el correo me lo está mandando a notificaciones, a social, o a spam. Entonces revisen también si no lo tienen en spam o en notificaciones o en personal, depende de la configuración de su correo. So check, porque ahí puede estar, you know, y por eso es que el acceso no se lo está dando. Edwin, creo que tenía una pregunta también. Solo era eso, que tampoco me dejaba entrar, pero voy a probar como dijo la compañera ahorita. Al terminar la sesión, si gusta, hagamos la prueba, revise si encuentra la configuración, y si no, solamente dele clic en cursos. A veces no lo deja pasar, le da clic en cursos y ya está solventado. Y si no, nos suscriben en el grupo de WhatsApp para llevar control de quienes nos hacen falta, please. Gracias. Okay. You're welcome. Okay, guys. So, vamos a iniciar. Sorry, he estado hablando bastante ahora, pero mañana ya no. Nuestra clase es, yo no soy la que hablo, sino que son ustedes. Así que ahorita, gracias por tenerme paciencia, pero era bien importante que mencionáramos esos puntos. Now, it's your opportunity to practice. Y quiero que terminemos el día de hoy practicing, ya hablando inglés, you know,
saying su nombre, having a conversation, super simple, así que si es la primera vez que estudian inglés, no se preocupen, no es nada que vaya a sacarlos de su zona de confort, vamos como poquito a poquito, pero sí es importante como que la actitud la tengamos super positive. No se vale, no puedo, no me sale, no sé cómo es, you know, al contrario, aquí es como, no me sale, pero voy a intentar, right? Me equivoco, sí, pero estoy intentando, así que that's the attitude that we want to have. Me voy a equivocar bastante, pero no pasa nada, nadie se va a reír, nadie se va a burlar, you know, al contrario, es como, uy, yo decía lo mismo que ella, you know, ya lo voy a corregir. Así que, please, let's have a positive attitude about this. And let's get started. Les voy a mostrar el primer ejercicio de la plataforma. So let's listen to this. Give me a second. Give me a minute, because no quiere cargar. Está de rebelde, so hold on. Okay, everybody, so my internet is a little bit slow, but no worries, tengo un plan B. So, les voy a mostrar what the practice in the conversation, what the conversation is about. So, this is the conversation that we have in the platform, and it says, hi, I'm Jennifer Miller. So, please, everybody, repeat after me. Hi, my name is Michael Ora. Repitamos. Hi, my name is Michael Ora. Yo sé que se va a oír mucho ruido, but let's do it, let's do it. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. It's Miller. Yes. Very good. Okay, everybody. So, please, everybody, tomémosles una foto. Take a picture. Pueden ir a la plataforma, está en el video number one, o le toman captura, o le ponen una, o le toman una fotito. Me avisan cuando estén ready. ¿Para qué? Ahorita les digo para qué. So, take a picture of the conversation, please. Me avisan cuando ya tengan la foto. Listo. Okay, thank you. Ready? Is everybody ready? ¿Todos listos? No, todavía no. Solo tú. Ok, pueden tomar una foto, pueden tomar una screenshot, right? Lo que sea más fácil para ustedes. O se pueden ir al video también, no hay problema. Ya. Ok, ¿is everybody ready? ¿Todos la tienen? No. Yes. 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 Ok, excelente. So, ¿qué vamos a hacer? This is your first opportunity para recordarse cómo es inglés, all right? So, we are going to talk. Vamos a hacer grupos. I'm going to send you to small groups para que tengan la oportunidad de decir hello,
My name is Julia. What's your name? Nice to meet you. Nice to meet you too. Vamos a tener esta conversación con los compañeros del grupo. Se pueden dividir para que sea dos en dos, you know. Y luego voy a estarlos cambiando para que vayan diciéndole hola a más compañeros. Then, by the end of the class, voy a seleccionar así como un par de víctimas to have the conversation in front of everybody. So, practiquemos. Entre más repitamos, va a salir más natural, más fluido, menos pena, ¿ok? So, let's try to practice as much as possible. Todos le tienen la conversación, right? Si alguien no la tiene, me puede hacer el favor de compartirla en el grupo, you know, la pueden compartir en el chat de WhatsApp, that's totally fine. So, vamos a grupos, ahorita los envío a grupos, give me a minute. Ok, everybody, van a recibir una invitación que dice join, le damos clic y eso es todo. Ya no me van a escuchar, así que let's go and practice. Daniela, Rocío, me avisan si tienen dificultades para entrar. Hey guys, hi. What happened? Why is everybody so quiet? ¿Por qué están tan calladitos? Hey. I was like, ¿qué se hicieron? Hey. Where are they? Hi, my name is Ramón Cornejo. Hi Ramón, my name is Jennifer Mangandi. Nice. Hi. Hi, girls. Hi, guys. Hi, my name is Leslie. Hi, everyone. Hi, guys. ¿Por qué están tan calladitos? What's going on? Pensé que no había nadie. So, guys, let's go and practice. ¿Tiene la conversación? Yes. Okay. So, practice the conversation, say hello, you know, and then voy a seleccionar a un par. Así que, let's go, let's do it, guys. Hi, my name is Evan. Hi, I am Astrid. Hey guys, hello, hello. Y en lo que doña Ofelia arregla su problema. Ok, si gusta inicia. Ok, hi, my name is Emily Díaz. I'm Miriam Fuentes. It's nice to meet you, Miriam. Nice to meet you too. I'm sorry, what is your last name? It's Fuentes. Así es, ¿verdad? Sí. Okay. Okay. Gracias. Que Ofelia tiene problema de audio. No la escuchamos. Hola. Ah, hoy sí. Ya. Hola. 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 Hoy sí. De la rola. Del grupo reducido, me imagino. Ah, ok. Ok. Sí, es cierto. Ah, ahí en salir bueno. De sala le damos. En salir sala de grupos reducidos. Voy a probar y si me salgo de la sesión le voy a decir a la teacher que ustedes me obligaron. Así que, chao, chao.
Hi guys, no se me salgan, please. Yo los voy a cambiar. Denme un minutito. Okay. Hi. Nuevo cambio de sala. Hi, my name is Carlos Martínez. Hi, Carlos Martínez. My name is Jerry. Hi. It's nice to meet you, Jerry. To meet you too, Carlos. Sorry, what is your last name? Rivas. It's Thank Rivas. You. Thank you. No sé qué sigue. Hi, my name is Carlos Martínez. What's your last name? Okay. It's nice to meet you, Emily. Nice to meet you too, Jose Eliseo. I'm sorry, what's your last name again? It's Escamilla, Jennifer. Thank you. It's nice to meet you, Astrid, Lisette. Nice to meet you. Emily. Emily. You too. I'm sorry, what's your last name again? Hi guys. It's... Guys, what are you doing here? ¿Qué pasó? ¿Por qué estaban acá? Es que nos perdimos en el tiempo. Okay. Yeah, I was like, ¿qué pasó con ellos? What are they doing? Nosotros estábamos practicando. Yeah, los escuché, así que don't worry. That's nice. Nice job. Yeah, I was like, ¿qué pasó? Pensé que los había dejado abandonados. That's why I was no, worried. No, me había perdido. Estaba perdido en las alas. Ajá. No, yo los cambié. En algún momento yo los switché para que hablara con alguien más. So I was changing you. Mm-hmm. No es que. E igual, ¿verdad? I mean, no les switcho todos, pero sí voy como a revisar cada uno. No se preocupen que no es que los deje abandonados a su suerte tampoco. Todos calladitos y nadie hacía nada. Me pasó que entré por alguna razón no me cargaban, I think. And I was like, ¿qué pasó? ¿Por qué son tan callados? What? Creo que eran los nervios. Y el cambio tan drástico. Ajá. No, yo sé, pero you know, es lo mejor. Entramos y entramos sin miedo a lo que caiga. No, but you did a very good job. I was listening to some of you like with very good pronunciation, very good fluency, saying like, hi, what's your name? You know? Y de eso se trata. Si le tenemos miedo, va a ser más duro en la transición. So that's not the idea. So everybody, I would like to have like a volunteer. I don't know if I have like someone volunteering que nos quiera ayudar with your personal introduction. I want. How do you pronounce your name? Me quedó la duda. It's Orkelí. My microphone, it
close. I'm sorry. Oh, oh no, don't worry, don't worry. But me quedó la duda de la pronunciación de su nombre. How do you pronounce it? Yes, my pronunciation is O'Kelly. O'Kelly, nice, I like it. In English, but in Spanish, in Spanish, O'Kelly. Okay, y la forma como le dice, like, O'Kelly. But funny. In English, it's O'Kelly. O'Kelly, yes. Okay. I like it. Yes. No es muy común. Es un nombre bien peculiar. Mm-hmm. It's a beautiful name, yes. Where is it from? What country does it come from? I am from Ahuachapán. Ahuachapán, the center of Ahuachapán. Yes. But what about your name? ¿De dónde viene su nombre? Where does it come from? My name is Guatemala, yes. O'Kelly. For my father. Oh, your father's name is O'Kelly. Yes, because my the nationality of my father is Guatemalteca. Ah, okay. And my mother is Salvadoreña, yes. Okay, but very interesting. Nunca lo había escuchado, so I think it's a very interesting name. So... Anybody else? ¿Alguien más quiere presentar con O'Kelly? Yo. Eso, yes, Emma, eso, excellent. Okay, so please, O'Kelly, you can get started. And okay. Emma, you can follow. Hello, how are you? Hello, O'Kelly, fine, thanks, you? Hello, Emma, I'm fine, you? How about you? Tell me. So are you working? Are you studying? Are you learning? Studying. And you? I am working, yes. Oh, why? Because I like to work. I am in the bank. Okay, perfect. Thank you. Thank you very much. Okay, that was more than I expected, definitely, but very nice job. Guys, and your emojis, come on. Give them some emojis. Remember, no tenemos claps, but you can use your emojis, definitely, to say good job. Thank you, Emma. Thank you, O'Kelly. And please, seleccionen a uno más. Emma, seleccione a uno. Yo los veo todos con cara de yo quiero pasar. Así que, please, select one person, Emma, and O'Kelly, select another person, please. Okay, Emily. Emily, okay. Emily, Emily. All right, and O'Kelly, select one person, please. Okay. Anybody. Okay. Carolina Lissette. Carolina Lissette. Oh, yeah, I saw her like, yeah. Thank you. Okay, so Emily, you can be first. Okay. Good evening, everyone. I am Emily Diaz. I'm fine. Yeah. Nice to meet you, Emily. Good night. Nice to meet you, Carolina. I am Carolina Velázquez. I'm from San Miguel. Good night. That was good. That was very good. Thank you. Thank you very much. That was good. So Carolina, right now, está en San Miguel. Are you in San Miguel? Sí, sí. Okay. Emily, what about you? ¿A dónde está? Where I'm are you? I'm from San Salvador. All country together. Okay, that's interesting. Pensé que solo teníamos de San Salvador. ¿Alguien más está de San Miguel? Anybody else? Aguachapán? No. San Salvador? I see a lot of yes. Okay, very interesting. Oh, yeah, okay. I see a lot of you. Okay, thank you. That's very nice. Okay, everybody, and the class is over. Okay, so unfortunately, the class is over. That was very good. So you practiced a lot. And tomorrow, ya va a ser más contenido. Ya no van a ser muchas generalidades, así que ya no voy a hablar yo. Vamos a practicar a lot more. No sé si antes de irnos ya a descansar, ¿tienen alguna pregunta? Algo que se les haya quedado por ahí, that you are not quite sure. No. So, Edwin, I think I saw your hand. Está grabando la clase.
este, nosotros podemos grabar algunas porciones para ustedes. Fíjese que la aplicación no le permite, porque solamente yo tengo la autorización para grabar. Ya yo no, ya no me da la lengua. But no, the point is this. Todas las clases son grabadas por cuestiones de control, you know, para que realmente nosotros demos constancia de que ustedes están acá, que están recibiendo el servicio, que están aprendiendo y practicando. Pero usted puede perfectamente ingresar a la plataforma y el día de mañana esa grabación se postea en la plataforma. Entonces usted va a poder entrar y si quiere, por ejemplo, revisar un tema que vimos, usted va a poder escucharlo, no hay ningún problema. So, los compañeros se encargan de estar posteando todos los días las grabaciones. Pero sí, incluso cuando usted entra, le aparece como el cosito de grabación, todo se graba. So, guys, in that case, thank you. Thank you. Thank you for your question. Thank you so much, everybody, for being here. Nos vemos mañana a las 9. Tómense un par de minutitos para revisar su plataforma, que tengan acceso primero, que reciban el correo de confirmación, que puedan entrar. Pueden comenzar a completar los ejercicios. Al menos hasta mañana lleguemos al 1.8, que es como un ejercicio, right? Pero la sesión 1.8 para que ustedes se familiaricen. And ya les voy a postear los foros para que también me empiecen a comentar, right? Thank you. Cuando entremos decimos good evening, que es buenas noches, pero ahorita que ya nos vamos, sí ya es good night. So good night, everybody, and night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye. 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 Goodbye. Bye. Night. Goodbye.